Muy buenos días, aquí Bogdan. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si lo habéis visto bien en el título, compré una moneda de oro falsa. La compré a propósito, ahora os la enseño. Pero la compré más que nada para que veáis que hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto ya un profesional. Yo cuando la vi, la cogí, digo, esto es mala, ¿vale? Pero la compré porque os lo quería enseñar. Pero aparte de esto, aparte de esto, compré este lotecito de plata. Vale, así que doy la vuelta a la cámara ahora y os enseño lo que compraría al final del vídeo. Bueno, ya habéis visto al principio que hay un poco de salceo. A mí me encanta el salceo, pero primero os quiero enseñar esto y luego volvemos a lo que habéis visto al principio del vídeo, ¿vale? Bueno. Aquí está la moneda. Bueno, no hay mucho que hablar, simplemente es falsa. ¿Vale? Así que esto cuando la cogí ya por el peso ya me parecía que pesaba demasiado poco, ¿vale? Pero es una moneda que yo seguramente la acabaré regalando. Pero la cogí para que veáis que hay que tener cuidado porque hay mucho peligro. A ver, eso saca en la cápsula esta. Joder. Bueno, en fin, no la puedo sacar ahora. Mira que la he sacado como mil veces. Pero bueno, ten mucho cuidado cuando compráis cosas. Solo comprar a gente de fiar. Solo comprar a perfiles de Wallapop que tienen muchas valoraciones. Y solo comprar en tiendas autorizadas o en compraventa de oro que sean de fiar. ¿Vale? Tener mucho cuidado. Porque si compráis por internet, os puede mandar esto a casa. Y pues ya veis el dinero perdido. Aquí 37 gramos de oro puro ya son 1600. Creo que un poco más. Creo que un poco más. ¿eh? 1850 euros ya mínimo. ¿Vale? Así que tener mucho cuidado. O sea, el chaval que me la vendía en ningún momento me dijo que era de oro ni nada. Y él ya me dijo al principio, cuando la cogí en el lote, le he dicho, ¿De ¿cuánto vale esta moneda? Y me dijo él directamente que no es de oro, ¿vale? Pero yo le he dicho que me interesa porque os la quería enseñar y aparte después seguramente la acabaré regalando. Y bueno, ¿vale? antes de irme a casa, joder, cogí este lotecito de plata, estas bandejitas que me han gustado, no sé, me ha parecido así como algo algo bonito para navidad para poner una cosa o yo que sé, algo para poner en la mesa y me han gustado mucho esto también ya sabéis que, que yo lo vendo las guardo un poquito y después las voy vendiendo tengo aquí los contrastes y bueno era más que nada para hacer un lotecito un poquito más grande porque aparte añadí unas figuritas pero ya veis ya veis que estas figuritas pues no son nada la que más me gustaba era esta que es completamente <laughs> completamente de plata. Es muy bonito este caracol. Me ha gustado mucho. Este es, este es el que más me ha gustado. Pero también me llamó la atención esto. Que esto es de una marca italiana. Pucci, Puccineia. Puccineia. Puccinella. Puccinella. Ya veis que esto es más antiguo. ¿vale? Que tiene otro contraste. Más antiguo. Y esta pieza más antigua. No sé qué es esto. ¿eh? Si alguien lo sabe. Supongo que será algún colgante o algo para algún bastón o algo para... No sé el uso de esta pieza. ¿vale? Y esto seguramente sea algo de México. La cogí para meterlo en el lote, para rebajar un poquito el precio. Y por lo último era este caballo que parece el caballo de Ferrari. Que esto también es antiguo. ¿Veis? Este es Plata 800. También es antiguo, no sé, por el león parece plata inglesa. Pero esto me gusta que se aguanta así. Como si fuera el caballo de Ferrari. Broma más mala La verdad es que ese comentario lo recibí hace tiempo, pero nunca encontré el momento de... para hablar sobre eso, ¿no? Nunca encontré el momento perfecto, el momento adecuado para hablar sobre ese comentario, porque ya lo recibí hace tiempo. Y la verdad es que creo que ahora es el momento perfecto para hablar porque estamos en, en tiempos cerca de Navidad y hay que repartir un poquito de cariño, ¿no? Hay que aplicar la, la ley rumana, ¿no? <laughs> digamos. ¿Y qué pasa con este tipo de... Bueno, no es el primer comentario que recibo, ya sabéis que hace tiempo tuve otra enganchada, ¿no? Con otra persona por un malentendido que, que al final no tiene ningún sentido, por alguna cosa que dijo Mark. Eh pues alguien vino y me dijo, empezó a descargarse conmigo porque seguramente que Mark lo tenía bloqueado, ¿no? Entonces yo, hace, hace tiempo, pues encontré este comentario, lo guardé porque dije que algún día, pues voy a hablar sobre el tema y creo que ahora es el momento perfecto para hablar sobre este tema, ¿no? Eh, la verdad es que me ha sorprendido que una persona, supuestamente, al ser del gremio de Barcelona, el gremio este tan respetable, el gremio este donde se reúnen toda la gente importante, todos los profesionales, eh, pierda el tiempo de tal manera y, y que venga a comentar a mis vídeos, que en, en los vídeos de una persona que no tiene ni puta idea, que no tengo nada de conocimiento sobre antigüedades, y aparte que yo lo digo siempre, es que aparte me hace mucha gracia porque yo lo digo siempre, y que... Que yo no entiendo, ¿no? Que yo voy aprendiendo poco a poco, que a mí nadie me enseña lo que he, lo que hago ahora mismo, que yo me cambié de país con 100 euros en el bolsillo sin hablar castellano, y todo lo que he aprendido lo he aprendido solo, y que a mí nadie, ningún anticuario, ninguna tienda, ninguna sala de subasta, ni absolutamente a nadie, a mí me ha hecho nunca ningún favor, ya que todo lo he conseguido por, por, mi, por mí solo, ¿no? O sea, que a mí ni el gremio, ni nadie me ha hecho absolutamente ningún favor, ¿no? Entonces me sorprende mucho que la gente pues esté tan aburrida ahí y, y que esté mirando mis vídeos, los vídeos de una persona que según ellos pues somos la risa, ¿no? Yo y Mark que, que estamos degradando, ¿no? El mercado, que estamos degradando el negocio, que estamos haciendo mal al negocio, ¿no? Yo este año la verdad es que vendí creo que a más de 500 clientes y lo puedo demostrar, pero no hace falta demostrar nada a nadie. Y ningún cliente se ha quejado de absolutamente nada de lo que me ha comprado. Ningún cliente se ha quejado de lo que ha visto en mis vídeos. Y, y es más, he conseguido gracias a los vídeos de YouTube muchos más clientes porque se han fiado de lo que yo he dicho, ¿no? Pero entonces, claro, ¿cuál es el problema? porque estas personas pues han llegado para atacarme a mí, ¿no? Por, pues os digo yo mi conclusión, ¿no? Yo pienso que, bueno, pienso no. El mercado de los encants es fuente de antigüedades y es fuente de, de, bueno, de ahí muchos anticuarios de Barcelona y muchas tiendas de Barcelona compran el género. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que compran el género ahí barato y lo quieren vender en sus tiendas inventándose la historia de, de la marquesa. Que esto aquí no se estira bastante, esto de la marquesa, pero si compras una pieza en Madrid, todo sale de la casa de la marquesa tal, eh, de la casa del marqués tal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo grabo una cosa en el mercado y sale en un vídeo, ¿no? Eh, pues claro, ya no se puede inventar esta historia para, para una pieza que han cogido en el mercado, venderla en, en 5.000 euros y, y poder justificar el precio, ¿no? Pero yo os digo una cosa, ¿vale? Señores del, del gremio, señores anticuarios, señores profesionales, ¿qué más da? ¿Qué más da si yo compro una cosa en 100 euros y la vendo en 1000 euros? A veces se paga por el conocimiento. Yo hace tiempo compré una pieza en 50 euros, la vendí en 300 euros y esa pieza la encontré en Sotheby's, vendida por 6000 euros. ¿Y ahora qué? ¿Y qué más da? ¿Y si yo voy a una casa y compro un pi, un, una cosa en, en 100 euros y esa pieza vale 3000 euros? ¿Eso qué tengo que hacer? Regalarla. ¿Qué tengo que hacer con las piezas que las compro para to regalarlas? Lo que sigue es cierto que mi estilo de funcionar es yo compro 100 euros, vendo 150 y a por lo siguiente, ¿no? Que yo ahora no me estoy metiendo con nadie, ni del gremio, ni los anticuarios, ni nada. Pero tenéis que dejar los prejuicios y tenéis que dejar de meteros con la gente que, que, que está intentando hacer revivir este negocio. Porque si, si nadie hace nada por este negocio, esto se va a acabar, y yo no digo que estoy aportando muchísimo, porque mis conocimientos son mínimos, son bastante básicos. Y entonces yo veo aquí un problema, pero no es un problema ni de los anticuarios, ni el problema de, de, de las tiendas, ni problema del gremio, ni problema de la subasta, ni problema de absolutamente nada. Yo creo que es más un problema a nivel de España. Que, que si tú ganas dinero, ya te, hacen, te ponen la etiqueta de malo, ¿no? O sea, si yo compro una cosa en 100 euros, ¿qué tengo que hacer? ¿Regalarla? Si esta pieza vale 1000 euros. O sea, a lo que vengo a referirme, que da igual si tú has comprado una cosa en los encants. Tú o de tus huevos que has reconocido en, y has encontrado entre toda la basura, que muchas veces sale mucha mierda, que no vale nada, y entre toda esa mierda tú has encontrado una pieza que vale. Porque eso es lo bonito, eso es lo bonito de este negocio. Encontrar piezas de valor entre cosas que no tienen valor. Si muchas veces mucha gente lo dice. Que para, para lo que para otros es basura, para otros es tesoro, ¿vale? Así que dejad de meteros conmigo, dejad de meteros con Mark, y si alguna vez vos queréis meter conmigo, meteros directamente conmigo, ¿vale? Por una cosa que he dicho yo. Y si os ha molestado alguna cosa que ha salido en un vídeo, me lo decís y lo borro. Pero que, que da igual. Al fin y al cabo, da igual. Ole mis huevos y ole los huevos de la persona que se despierta a las 6 de la mañana. Va al mercado y encuentra una pieza que tiene valor. Pero no solo en el mercado de los Encans, puede ser en el mercado de cualquier sitio. Puede ser como yo el otro día, bueno, hace esto fue hace años, que compré una pieza, una suasta por 1.500 y la vendí en 8.000. Ole mis huevos por reconocerla. Y si. Y si un amigo mío compra una pieza en 300 euros y la vende en 120.000. Ole sus huevos. Y ya está, yo me alegro por él. Pero aquí no. Aquí tenemos que tenemos que cabrearnos y tenemos que tirar el trabajo de los demás por el suelo y tenemos que hacer todas escondidas porque el que hace dinero es malo, ¿no? Reflexionar un poco, reflexionar un poco antes de tirar comentarios de. de antes de tirar comentarios sin ningún sentido. Reflexionar un poco. Porque todos estos comentarios y todas estas tonterías no tienen ningún sentido. ¿Vale? Porque igual como ahora os quejáis que, que estamos dañando el, el gremio, que estamos dañando el mercado, que estamos dañando las ventas, yo no tengo absolutamente ningún problema para comprar y para vender. Ninguno. De hecho, muchas cosas de aquí ya están vendidas, las tengo que enviar. Y si os fijáis, esto está apetado y ahora hay la mitad de cosas. O sea, dejaros de meteros ya con la gente que quiere prosperar y quiere hacer cosas y quiere hacer un bien a esto. Porque como hay gente que se queja, hay gente que me dice, hostia, qué guapo el vídeo. Me ha gustado mucho, gracias por hablar. Ha venido un montón de gente para comprarme porque han visto tu vídeo. Hostia, el otro día me han preguntado a alguien por ti. Los chavales de la parada, que siempre los compro de las paradas del... del... del, del montacarga, siempre me dicen, hostia, que ha venido gente a comprarme, que ha venido gente a saludar. ¿Que, ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta la publicidad que estamos haciendo aquí de gratis? Porque el de YouTube no ganamos absolutamente nada. ¿No os dais cuenta que en el futuro van a existir dos tipos de negocios, los que están en internet y los que no existen? ¿No os dais, no os dais cuenta que, que estamos haciendo un favor a esto? Pero bueno, yo quiero seguir siendo el malo, quiero seguir siendo el que no entiende, quiero seguir siendo el que no tiene ni puta idea y quiero seguir siendo el que destroza este negocio, pero a lo contrario lo que sale en la prensa siempre del mercado y a lo contrario que sale siempre en las revistas y lo que salen en las en los periódicos del mercado yo solo digo cosas buenas del mercado, ¿vale? Así que aquí el malo no soy yo, ¿vale? Desafortunadamente el malo no soy yo, el que no entiende sí, pero el malo no. Inclusión que cada uno que compra el precio que quiera, que cada uno venda el precio que quiera y cada uno que haga lo que quiera, vale? Y lo más preferible es que nadie se meta en las cosas de nadie. Yo no me meto en las cosas de nadie y no estoy tirando el trabajo de nadie por el suelo, porque esto es un trabajo muy difícil. Hay que reconocer que no es nada fácil. Hay que reconocer que te hace falta tener contacto y relación con mucha gente. Hay que reconocer que, que hay que despertarte cada mañana a buscar las cosas, a gastarte tu dinero, a darle salida a las piezas que vas comprando. Así que, ya que estamos en, en época de fiestas, repartir un poquito de cariño, reflexionar un poquito antes de ir a tirar odio a los demás, que yo prefiero Quiero seguir con mi estilo de funcionar y con mi estilo de, de hacer las cosas. Así que suscríbete al canal, deja tu me gusta, deja tu comentario. Felices fiestas a todos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale, suscríbete.